Ante la dificultad financiera que enfrenta el gobierno del estado, la secretaria de Desarrollo Social Valeria Elizabeth Pérez Manso hizo un análisis de los presupuestos aprobados para este 2020. Comentó que en términos generales se prevé un incremento global de los recursos federales para los distintos programas de desarrollo social de 14.68%. En total, el aumento, o sea, ya sumando aumentos, neutralidad y reducciones, quedó en 14.68%, que es menos a lo que se esperaba en materia de desarrollo social, que prácticamente es la bandera del presidente, ¿no? Entonces, sí decirles que en buenas noticias, bueno, vamos a recibir un poco más en fondo de infraestructura social para el estado, que es el FICE. Comentó que, ante estas limitaciones presupuestales y la desaparición de algunos programas como el de coinversión social y el de 3x1 a migrantes, el Estado focalizará la asignación de beneficios de tal manera que los apoyos lleguen a los sectores con mayores carencias. Lo que sí es que vamos a tener que focalizar, como siempre lo hemos hecho. Y la parte de la focalización yo creo que le ayuda mucho a la población a entender que los pocos recursos que tenemos los vamos a enfocar hacia las personas que realmente lo necesitan. Y sé que suena una frase ya muy utilizada, muy trillada, pero esa es la realidad. No tenemos un recurso para decir que los programas pueden ser globales o pueden ser atendida a la población en su totalidad, pero sí nos vamos a enfocar en aquellos que tengan una vulnerabilidad mayor, tanto social como socioeconómica, que son estas dos vertientes. Destacó el incremento en el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, el FAIS, que para Colima contempla un presupuesto de 328 millones de pesos. El Estado como tal globalmente va a recibir de ese FAIS 328 millones de pesos, pero de todos esos 328 millones de pesos, 85%, estamos hablando de 285 millones, se van a los municipios. Entonces ya los municipios, ya vamos a ver después cuando nos entreguen el desglose a quién le toca cuánto, y ahí los municipios deberán de realizar obras urbanas, pavimentaciones, drenajes, alcantarillados, electrificaciones, para darle un mejor servicio a la población en cuanto a servicios básicos que requiere una vivienda, ¿no? Pérez Manso mencionó que será un año difícil, pero que existe la instrucción de trabajar con ingenio y en equipo para lograr las metas del Plan Estatal de Desarrollo. Noticias 12.1, Marcos Rivera.